Un nuevo vistazo a los monstruos emblemáticos de la saga y la fecha predestinada para que veamos lo que nos trae Yu-Gi-Oh! El lado oscuro de la dimensión. El 23 de abril de este año, la leyenda continúa. El villano, quien tiene los ojos puestos en nuestros protagonistas, hace más presencia en el tráiler. A pesar que el mismo tráiler nos enseña más, no nos dice nada. Su relación con el artículo lo hace más intrigante. Muchas preguntas surgen, como el lugar que se nos enseña por los cielos y al lado una pirámide. ¿Y ese fragmento, similar a los artículos milenarios, tiene poder sobre las personas? Él mismo lo puede invocar. Aunque el nombre de nuestro villano no se ha revelado, lo único es que sabemos que su relación con el artículo milenario es más que intrigante. ¿Por qué me refiero otra vez con esto? Por el simple hecho que el fragmento del artículo milenario del faraón vuelve a hacer presencia. Y si recordamos muy bien, el artículo milenario estuvo sepultado con la tumba del faraón. No lo puedo relacionar con un flashback, porque el mismo Kaiba aparece analizando lo que es parte del fragmento del artículo milenario del faraón, y como lo dije, este fue sepultado 6 meses atrás, donde la trama de la película se llevará a cabo, y todo esto será resuelto el 23 de abril del 2016.